Ahora esa es una prueba de audio, prueba de coches audio. Enfrentamiento lo ganaron Oba y Tun. Vamos a improvisar esto, perdonen. Y vamos a ver sus hermosas caras. Véanlos. Oh, sí, ahí están. Y nos quedamos con los mismos personajes. Vamos a. Y ya no alcanza a ver en qué stage estamos.
Esto es un 2 de 3, por cierto. ¡Mande! Me están llamando a la destrucción. Debo ir a tu comedor. ¿Sabes qué? No puedo hacer. Los dejo con este enfrentamiento. En lo que nuestro amigo Kids se rifa en el torneo de dobles, lo cubriré por un momento con este segundo juego del primer round de dobles de LCA, que es el número 534 ya. 534 torneos ya en la historia de este semanal en Querétaro. ¿Qué? Bueno, vamos a lo que nos interesa, equipo rojo contra equipo azul. Equipo rojo, tenemos a las princesas. Oh sí, vaya, princesas están enfrentando al héroe del tiempo y a nuestro héroe de la infancia, Banjo. Y bueno, vemos ahí un pequeño sándwich a Rosina, Link y Banjo. Rosina tratando de regresar al escenario, Banjo tratando de castigar su regreso. Rosina ya en el derecha a Link. Y con ese mob que a mí puede resultar muy sorpresivo. Mientras tanto, el mano a mano, las princesas del lado derecho del escenario rápidamente se acomoda. Muy bien el edge guard de parte de Cindy Crow para terminar con el stop del héroe del tiempo. El héroe del tiempo ataca con un up smash, no le falta un poco de daño. La bomba en el momento apropiado, pero pegando a la persona equivocada. Un baño queriendo terminar el trabajo después de ese up smash de Link. Para evitar un daño de Lucina, también usando la bayoneta en forma de canción. Peligroso ahí el regreso de Banjo, muy bien, siendo mixo, excelente el último frame de la invencibilidad de Banjo antes de la entrega. Por su parte responde, Crow peligrosísimo se echa, doble banker y ya ha perdido su segundo esto. Mientras tanto, Banjo es el tanque del equipo. Con sus stops todavía y desgraciadamente ya pierde el primero. Esto está 4 stops a 3 favor de las princesas, 3 a 3 ahora, 3 a, wow, 3 a 2 favor el equipo azul. Ese Banjo se anda con pocas tintas. Bueno, viene aquí el juego, muy astuto Banjo esquivando, evitando golpear a su compañero. El equipo rojo del lado izquierdo, el equipo azul del lado derecho, se empieza a mezclar, va a poner en una posición peligrosa Peach. Peach aguantando. Ahora Lucina tratando de sacar del stage más componentes. Bayonet una vez más. El ataque y potazo venenoso frente azul. Parece que iba a rodar, no lo hizo. Viene Sender. Viene un bravo con el placer. Y Peach tratando de cazar, recover y de cubrirnos en las espaldas con el huevo explosivo. La granada. Y Winter ahora tratando de proteger a Oma. No alcanza a llegar. Y el counter de Cindy Crow acaba con desgraciadamente pierde su stock. Oba roba el stock que le quedaba a Banjo. Banjo ya tiene 130 y tantos por ciento. El equipo azul solo necesita tranquilizarse un poquito más. Yo te entro porque no te escuchas casi. Ok. Listo. Y Banjo a casi nada de terminar con este juego. El Edgeguard, doble Edgeguard a la princesa, el Fer casi acaba con la vida de Banjo. Aguantando ahí en el escudo la princesa. Viene la bomba, viene el rábano. Muy bien, brinca por encima del héroe de tiempo, tratando de hacer un daño. Le saca el pollazo de la nada Banjo. Esto queda 2 a 0, favor. Oba y Bruno. Muy buenas coberturas de parte de Banjo. Esos bayonetazos en forma de cazuela. Y a pesar, hicimos un tanque totalmente. Tú teniendo sus 3 stocks vivos, cuando Oba solo tenía uno, arriesgándose demasiado. Y pues Cindy tratando de aprovechar estas entradas un poco agresivas de Oba para castigarlos, lo logró en un par de ocasiones, incluso se pone, pero al final perdió el stock. Pero bueno, no se alcanzó a hacer la remontada. Y bueno, nos vemos a continuación con el siguiente juego. Veamos quién vendrá, por lo pronto. Echemos un ojo a nuestro venio. Los demás jugadores o calentando con los hijos o ya jugando sus juegos de dobles. No se despegue.